So, salió este juego, se supone que es un juego de miedo. Estoy instalando todavía algo. Qué sad, man. Según yo ya lo tenía instalado, no sé por qué está haciendo eso otra vez, quién sabe. ¿Cuánto se va a tardar en instalar esto, man? A ver. Es este. Oh, ahí viene. Ya viene, pero no sé por qué no tengo audio. Vamos a ver. Es un juego de miedo, se supone. Sí se ve que es de miedo. Wow. Ok. Aquí está. Creo que el audio está muy alto. Está muy alto esto. Vamos a ponerlo así, a ver si está mejor. Está muy alto el volumen todavía. ¿Qué tal aquí? Ah, 27. Ahí está. No sé, pero simplemente con estar aquí en el menú, ya te das cuenta que la producción está muy buena, man. Vamos a ver. Siete veinte, 1080, frame 120. Okay. ¿Ya se salvó o? Bueno, no sé, estuve viendo reseñas y se supone que es un muy buen juego. Se puede ver que la producción es de otro nivel. Para ser un juego tipo indie, se ve muy, muy bueno esto. Muy, muy bueno.
Dice, como un ex empleado de Playtime CO, la compañía, supongo, tú finalmente regresas a la industria, a la fábrica, muchos años después de que todos adentro desaparecieron. Wow. Esto ya me está dando miedo, man. Mira nada más esta arte, man. Se ve muy... Se le pueden ver cada pelito independientemente. Está muy bien hecho este juego. Por lo menos las gráficas ahorita se ven muy bien. You are about to see. Oh. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Todos piensan que el personal desapareció 10 años, hace 10 años. Nosotros seguimos aquí. Encuentra la flor. ¿Qué? ¿Cargando? ¿Cuánto te va a tomar cargar? Creo que se bugueó el juego. tal vez voy a tener que reiniciar. Sí, escuchó los pies, como que cayó, entonces voy a reiniciar esto. You are about to see the most incredible doll. Déjame escaparlo, ya vi esto. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. No puedo escapar, no puedo poner nada, ni el menú, nada. Es que voy a tener que verlo otra vez. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. Entonces lo que está pasando aquí es que parece que esto es algo de los 60s o algo así. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime!
And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Ok, entonces aquí hay una nota que dice, todos desaparecieron, todo el personal desapareció hace 10 años. Dice, nosotros seguimos, no, dice, todos piensan que el personal desapareció hace 10 años, nosotros seguimos aquí. Y luego dice, encuentra la flor. Aquí está, ya cargó. Entonces, no sé qué está pasando, porque se supone que esto, ese video fue como algo de los 60, 70. Se supone que esta fábrica o esta empresa creó una muñeca que puede tener una conversación como si fuera una persona real con una niña. Y de hecho, en una de las cutscenes, la muñeca dice, yo soy real, dice algo así. Uf. Entonces después menciona que supuestamente reportaron que todas las personas que estaban aquí desaparecieron desde hace 10 años. Toda la gente que estaba trabajando aquí adentro de repente desaparecieron. Para eso ellos tenían abrieron la fábrica como si fuera entretenimiento para que los niños vinieran a visitar y vieran cómo se hacían los juguetes y todo eso. Supongo que deben de tener cierto tipo de atracciones también. Vamos a ver qué. Pero después aparece una nota que dice, todos piensan que desaparecimos, pero seguimos aquí. Y dice abajo, encuentra la flor. Y si vieron ahí en el video, ahí en el video aparece una flor. Se escucha como que alguien está escribiendo algo. ¿Qué está aquí afuera? Mira, si esto fuera la vida real, yo ya me hubiera ido de aquí corriendo, man. Voy a probar algo nada más rápido. Si esto fuera la vida real, yo ya estuviera corriendo, man. ¿Qué es esto que está aquí afuera? Es la entrada, pero se ve muy extraño. Ok. Muy, muy buenas gráficas, man. Se ve muy bien este juego. Se ve como... Se oye como un trenecito, ¿no? Ok, tenemos que entrar ahí. Antes de ir allá, voy a venir a checar acá. Porque se escucha como que alguien está escribiendo algo. Oh, es un tren. ¿Cómo abro esto? ¡Wow! No vaya a llegar alguien por atrás. ¿Qué hay aquí?
Tenemos que buscar algo aquí que ayude a abrir la otra puerta, supongo. Ok. ¿Puedo golpear el tren? Que ocupamos colores para abrir esto de acá. ¿La computadora tendrá alguna clave o algo? No. Este cassette. ¡Oh! Tengo dos cassettes. Recogió dos cassettes. Le di doble clic. Yo creo que eso no tiene que pasar. Es un juguete. ¿Serán estos los juguetes? ¿De la muñeca? No, la muñeca se veía diferente. Ok. Ocupamos una secuencia de col... ¡Oh! Verde, rosa, amarillo, rojo. Verde, rosa... Verde, rosa, amarillo, rojo. ¿Qué? Estaba bien. Verde, rosa, amarillo, rojo. Ok. ¡Fua! ¡Joya! ¿Qué es esto? Okay. Oh, necesitamos un cassette azul. Aquí está. Okay. Dice grab pack. Creo que esto es esto, ¿no? Se ve parecido. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Hold to grip onto the object. Only fire at small objects. Handles. Okay. Okay. ¿Qué es eso? Estaba agarrando un poste. Vamos a ver, vamos a tener que hacer algo con postes aquí. Oh, wow. Oh, eso está genial. Okay. ¿Será que lo tengo que...? Supongo que sí, ¿no? Okay. Oh, no. Oh, no, 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 no. Yo me regreso a mi casa. Muchas gracias por todo. Estuvo muy divertido, ¿ok? Bro, yo no entiendo. En la vida real, nadie iría hacia allá. ¿Cierto? ¿Soy la única persona que de aquí se iría para atrás? Oh, no.
Fuya. Fuya. Fua, fua. Cinta negra, recuerden. Ok, esta es una caja de juguetes, ¿no? Falta uno. Parecen las cajas de Chucky. Ok, esta está aquí. Esta está aquí. Todos están ahí. Pero falta uno aquí. Esto me preocupa. Oh, mira, qué genial. ¡Fua! ¿Será que puedo ir allá arriba? Ok. ¿Chócala? ¿Será eso? Que okay, aquí hay una mano, pero en el video había otra roja y creo que esa no la tengo. Cafetería. Testing. Ok, aquí hay una en la que puedo entrar, supongo. Se ve muy hermoso este juego, man. Mira esa, ese contraste de luz. ¿Qué será? ¿Una lámpara? ¿O? Se ve muy bien este juego. Mira, mira el detalle. Mira, puedes ver cada pelito. Muy bien hecho este juego. No sé cuántos desarrolladores... Uf. Eso no estaba ahí antes. ¿De dónde salió esa cosa que está colgando? Es una llave. Oh, aquí es cuando revive, ¿no? Aquí es cuando revive. Tiene que revivir aquí. Ok, estoy a tiempo, man. Estoy a tiempo de salir de aquí. Fuck this. Ok, entonces... Hice esto, pero no abrió. Tengo una llave. ¿Será la llave para... testing? Tal vez es la llave para... teatro. Uf. Creo que este es un bug. Cafetería. Innovation. Ok, ¿a dónde voy? Ahora sí ya no sé qué hacer. Power. No, la llave me deja abrir otras cosas. La llave de la amarilla. Ok. Entonces hay una llave para cada color. Ok. Oh, estos son como los postes del video. ¿No? ¿Tengo que hacer algo aquí? Era como que tenías que enrollarlo. La puerta decía power. Entonces debemos... Dice... Recuerda. ¿Qué hacer? Sé amable a los demás. Ven a tiempo. No te escondas detrás de las puertas. Para espantar a Pierre. No sé quién es Late Pierre. ¿Qué no hacer? Quedarte después de las 8 de la tarde. ¿Por qué? ¿Será como animatronics? ¿Como Five Nights at Freddy's? Que a cierta hora cuando cierran, los monos toman vida y empiezan a hacer sus cosas, ¿no? Dice, no... No desperdiciar el tiempo de la compañía.
jugar con la maquinaria, supongo. No entrar al área de innovación sin autorización. Ok. Es un poco intimidante esta parte de aquí. No quedarse después de las 8. Es de noche, ¿no? Supongo que estamos en peligro. Porque ya es de noche, ya pasaron las 8, supongo. Ok. Ok, aquí está la mano. Eso significa que tengo que hacer algo aquí. Todo está conectado ahí. Tengo una lámpara, creo. Mira, ahí se ve la reflexión. Ok. Dice, toma para divergir el poder. ¿Qué, lo conecto acá o qué? ¡Oh, el poste! ¿Tendrá algo que ver con el poste? Este no era, ¿no? Había otro poste, creo. Había otro poste. Aquí. Hello? Espera, ya no está el mono ahí. Oh, man, no. Bro, estoy a tiempo. ¿Me puedo ir a mi casa? Aún me puedo ir a mi casa, ¿cierto? Ya no puedo irme a casa. Está cerrado. ¿Creen que el mono fue el que cerró la puerta? Ok, antes podía. Ya no puedo salir de aquí. Ok, la nota decía busca la flor. Supongo que hay gente viva aquí todavía, ¿no? ¿Y cómo han sobrevivido tanto tiempo? ¿10 años? Debe ser bait. Yo creo que ha de ser el mono que quiere atrapar gente. Con bait, diciéndoles que hay gente aquí, pero no. Ok, encendimos el poder. ¿Qué, ahora qué? Oh, ya se encendió esto otra vez. Va a salir el mono, ¿no? ¡Fuya! ¿Sirve de arma esto? ¿Me serviría de arma o no? Por lo menos ya sabemos dónde está. ¡Ah! ¡Fui! Soy cinta negra, recuerda. Ah, okay. Oh, qué cool, sí los puedo agarrar. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos. Hay otro cassette aquí. Hay que encontrar un cassette. Naranja.
¿Cómo sube? Sube muy raro. ¿Qué es esto? Oh, aquí es la fábrica, ¿no? Ahí hay una cabeza de muñeco. Dice... Huggy says... Sí, Huggy dice... Recuerda tomar descansos. Y abajo dice... Los descansos no deben de ser más de 10 minutos. No está permitido. Ok, supongo que hay que ponerlo aquí, ¿no? Suena obvio. Ok, ¿tenemos más? Hay que encontrar un cassette. Un cassette. Naranja. Posiblemente... Oh, aquí ya vi el otro. Súper fácil. No sé si el cassette... O sea, ya... No sé si va a haber más cassettes. Porque hay varios colores. Si va a haber más cassettes, posiblemente alguno de los cassettes tenga información de las personas que estaban aquí que desaparecieron, ¿no? El primer cassette nos daba las instrucciones. Aquí está otro. El primer cassette nos daba las instrucciones para cómo utilizar este aparato. Falta uno rojo. Supongo que los demás cassettes... Que me deja pensando qué es lo que van a tener los demás cassettes. Ok, aquí no se ve nada. Oh, ahí está. Qué fácil esto. Oh, ahí está la otra mano. Mira. ¿Cómo la agarro? Ok, no me quiero ir de aquí sin el cassette. ¿Se ocupará la mano para el cassette? ¿O estará el cassette ahí con la mano roja? Oh, wow. Ok. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Oh. Ok. No he encontrado el cassette. ¿Estar aquí adentro en alguna de esas? Debe de estar allá, en alguna de las... En alguno de estos shelves. ¿No se ve desde aquí? Vamos a ver. Tal vez está el cassette ahí con la mano. ¿Puedo jalar? No. El primer cassette decía que podías agarrar cosas que no fueran tan pesadas. Supongo que esto... Ok. Supongo que esto abre la otra fase. Espero no pase nada. Ok, no quiero irme sin el cassette. Quiero saber qué... Se escuchan ruidos, ¿no? Raros. Está muy bien escondido. Debe estar aquí, ¿no? Vamos a verlo.
Fíjate que lo tenían muy bien escondido. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. But, it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes! Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Están hablando de cajas, de que dónde están las cajas, que no encuentran las cajas del muñeco. Pero están hablando de una manera como que se están volviendo locos. Como que están perdiendo la cabeza. Interesante. Posiblemente se volvieron locos. Posiblemente alguien los encerró aquí. O sea, alguien que no fuera un muñeco endiablado, poseído. Ok, claramente hay un muñeco poseído o algo. Ya regreso. A ver qué pasa. ¿Puedo agacharme? ¿Cómo me agacho? Los botones que comúnmente son para agacharse no funcionan. Deja ver mis configuraciones. Controles. Crouch. Ok. Voy a cambiar esto. ¿Lo puedo cambiar? No, no puedo cambiarlo. No puedo cambiar nada. Entonces es así. ¡Wow! Peligro, no entrar. Agarra para completar el circuito. Ok, pero no me deja agarrarlo. Grab to complete the circuit. Luego, okay, esto no suena bien.
Yo estoy listo para correr. ¿Eso es sangre? Needs power. Necesita electricidad. Nadie se va sin un juguete. Esto parece como de donde agarraban el juguete, ¿no? Viendo el letrero, esto se ve como un recipiente para juguete. Como que venían los niños, agarraban su juguete y se iban. Y aquí está la puerta, ¿no? Adopta un órfano hoy. En el video anterior, en el naranja, estaban hablando sobre órfanos, pero no entiendo por qué. Dice, Playtime Corporation, Foster, y Adoptive Care, creo que es una otra compañía que se encarga de adopciones. Iniciaron trabajos para crear una permanencia en la vida de los órfanos, de los niños órfanos, reclutando adoptivos y padres dentro de nuestra organización. Nosotros empujamos para que Playtime CO, para que los empleados de Playtime tomen parte en nuestra misión. Adoptando un niño órfano. Los empleados participantes deberán ser elegibles para beneficios adicionales. Esta iniciativa ayuda a los niños no solamente de la región del Midwest, pero también a los órfanos alrededor del mundo. Todos los niños merecen una oportunidad de una nueva vida. Ok. Oh, wow. Antes de hacer eso, quiero... Es que se escucha algo, ¿no? Antes de hacer eso, quiero asegurarme que conozco este lugar y que no va a pasar algo que no quiera que pase. Es como que salen los juguetes de aquí, pasan para acá. Supongo que esta puerta se va a abrir. Por ahí voy a hacer algo. ¿Qué es esto? Escaleras. ¿Tendré que ir arriba? ¿Qué dice? Nuestro fundador, Elliot Ludwig, fue un visionario. Él presentó el escenario para que Playtime CO fuera el mejor, algo así. A su vez, de todas las grandes cosas que él creó, la máquina de hacer un amigo es una de las más creativas, impresionantes y avanzadas. Es responsable para casi todo Playtime Co. CO. Oh, es responsable para todos los juguetes de Playtime CO vendidos en el mercado hoy. O sea, esta máquina. La llaman máquina creadora de un amigo. Todo lo que necesita es ser alimentada con las partes apropiadas. Supongo que ahí están. Y la máquina hará la pintura, la fabricación y la inspección de calidad de todos los juguetes por sí misma. No entendí muy bien esto, no sé cómo traducirlo. Esta máquina
puede hacer todo eso y más. Hay unas escaleras. Si esto es explorable, supongo que cuando prenda esto, algo va a salir. Supongo que los muñecos me van a empezar a perseguir o... No funciona, está atorado o algo. Ok, creo que vamos a tener que ir arriba. ¿Cómo sube las escaleras? Muy raro. Oh. Oh, qué fácil, míralo, aquí está. No creí que fuera tan fácil esta. Vamos a ver. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Sí, al final dice, ok, creo que nos estamos saliendo del contexto. Le están preguntando a un empleado que por qué decidió trabajar aquí. Y ella dice que decidió trabajar aquí porque ella amaba los juguetes cuando era niña. Y que le hacía imaginar. Dice que le agrada la idea de que los niños puedan ser felices, algo así. Y después empezó a decir cosas raras como... Se empezó a ir muy raro, como que todos los adultos llevamos como un niño dentro. Y empezó a decir que qué mal que nos hacemos viejos. Y empezó a decir muchas cosas muy raras. Como que está muy obsesionada con la vejez. ¿No será que esta persona se volvió loca? Y empezó a meter personas. Matar personas y meterlas... Como que sus espíritus o algo así. A los muñecos. Porque lo que había mencionado antes es... ¿Cómo pueden sobrevivir las personas aquí? Sin comida ni nada, ¿no? ¿10 años aquí? Eso lo explicaría. Si las personas están muertas... No necesitan comer ni nada de eso. Ok. Hay dos postes aquí. Oh, qué cool se ve eso. ¿Qué es eso? Oh, ¿por qué estaba así? Ok. Muy bien, aquí va a pasar algo. Y antes de que pase, vengo en un momento.
Ha sido muy fácil encontrar los otros muñecos. Oh. Okay. Okay. Supongo que no importa, ¿no? Oh, shit. Oh, ya, tengo una idea. Ahorramos espacio si lo hacemos así. No, 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 no. Tiene que ir aquí para que agarre. Y luego así. Y luego... Ya entiendo. Ok. Pero aquí entonces, ¿cómo le hago? Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Oh, esto está muy difícil, ¿eh? Desconecto ese ahí. Ok, entonces este tiene que estar acá, a fuerzas. Ok. Este no se ocupa, este de aquí. Oh, sí se ocupa, creo. Ok. Entonces voy a venir acá. Oh. Así. Oh, no me deja. Ok. Ya está. Así. Así. Listo. Wow. Ya cambió la música, así es que... Esa es una mano. Okay. Como que esa es una combinación de Chucky y Five Nights at Freddy's. Algo así lo veo yo. Supone que ya debe funcionar, ¿no? No entiendo. Oh, ok, ya está, ok. Oh, ya se encendió esto. Ok. Dice que las partes salen, luego se pinta, se inspecciona. Debe de salir algo aquí entonces. Ok, ya se está tardando. Oh, aquí va.
Creo que vi algo arriba. No, creo que no. Oh, aquí ya viene. Oh, wow. No es lo que esperaba. ¿Emitió un sonido? ¿Era el muñeco o qué era lo que emitió eso? ¡Oya! Okay, ¿qué hago con él? Oh, ¿será? ¿Será? ¡Ah, no! ¡Oh, fuck! Oh shit! ¿A dónde voy? No sé. ¡Ah, fuck! No mames, se escucha de la chingada. Dice peligro. No, dice no. ¡Ah! ¡Ah! Ok, no sé qué dice ahí. Ok. ¡Oh, no! Ok. Dice alto. ¡Oh! No sé a dónde voy. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! Ok. Dice alto, alto. ¡Corre! ¡No se está moviendo! Oh, ¡ayuda! ¿Qué hago? ¡Oh, shit! Ok. ¿Es sangre? ¿Es la sangre del muñeco eso? Un muñeco con sangre. O sea, entonces están vivas estas cosas. ¿Y dónde está lo que bloqueaba? Oh, estaba en el de arriba. ¿Esa es la flor? Decía la nota, busca la flor, ¿no? La nota decía, creen que estamos desaparecidos, pero seguimos aquí. Ok. Una cinta negra. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. As well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ok, hay mucho desorden ahí, como que hay un caos atrás. Y está hablando de que un experimento. Y que en el nombre de la ciencia hizo eso.
No sé qué tipo de experimento, no lo explica. Pero dijo que tuvo que cerrar el lugar. El que él lo tuvo que cerrar. No sé si sea el dueño de aquí, no sé. No explica nada. Pero dijo que un experimento y que tuvo que cerrar el lugar. Pero esa persona no se ve loca. Esa persona se ve que sabe lo que está haciendo. Dice, no, corre, alto. Regresa, corre. Voltéate, peligro. Corre. Estamos a tiempo, ¿no? El muñeco ya se murió y nada más era uno. ¿Ah? No me digas que es un loop, el típico loop. Pero esto es una fábrica. No hay una casa aquí cerca. A menos que la casa estuviera conectada. Aparte, esto no parece una casa. Esto es un pasillo enorme. Esto me recuerda a un videojuego donde había una casita así y luego los muñecos se movían adentro. ¿Será este como un tipo lobby? Oh, luz roja. ¿Eso se parece a Resident Evil? No, a Silent Hill. Ok, esa es la muñeca de los videos. Sí, quédate dormida. Yo ya me voy de aquí. Oh, You opened my case. Oh, ok. Dijo, abriste mi caja. ¿Pero dónde está todo el mundo? Se supone que decía que buscara... Tengo muchas preguntas. Se supone que decía la nota que había gente viva. Y decía que buscara la flor. Pero luego en la flor había advertencias. Entonces estoy muy confundido. Me deja pensando que la nota era para atraer más personas, ¿no? Supongo que la muñeca quería atraer más personas. Pero ¿cómo podía la muñeca dejar una nota si estaba dormida y necesitaba ser liberada? Hay muchas preguntas, no entiendo. Entonces debe de haber ahí dos bandos. Un bando que posible ya está muerto, que dejaron las advertencias y todo eso, y un bando que está loco. Un bando que está a favor de todo lo que está pasando ahí. Como, por ejemplo, el último videotape que vimos de la persona esa loca. ¿Y quién será esa persona? ¿Será el dueño de la fábrica? Y también la otra chava, la chica de la cinta rosa, que estaba muy obsesionada con la vejez y con los muñecos y... Tal vez su sueño era vivir para siempre. Y tal vez pasó su alma a un muñeco, ¿no? Tal vez sea la muñeca esa. La mujer que estaba hablando en la cinta rosa. La primera cinta explicaba cómo utilizar el enganche en las manos.
La segunda cinta, que era la naranja, explicaba... Oh, no, nada más eran unas personas que se estaban volviendo locas, unos trabajadores de allí, que decían que las cajas estaban desapareciendo. Posiblemente esas personas fueron víctimas cuando la persona de la cinta negra cerró el lugar. No sé, parece, al parecer van a hacer una continuación del juego. Yo le veo mucha intriga, quiero saber lo que va a pasar, entonces creo que llevan muy buena historia por el momento, lo que han desarrollado. Muy buen juego, man, para ser un indie game. Esto yo creo, no sé, se siente como que es un juego de un equipo grande. Y ahí en los créditos pudimos ver que realmente no son muchas personas las que están involucradas en el desarrollo de esto. Muy buen trabajo, man. Muy bien, juego, muy buen juego. Pues ya, creo que es todo. No sé qué va a seguir. Ay, no sé si voy a poner otra cosa. Vamos a ver, este es... Dice, debes sobrevivir a los horrores de la aventura. Trata de sobrevivir. Dice, revisión es muy positivo. Y el juego costó como 57 pesos. Es como 3, 2 dólares, algo así. 2.5 dólares. No sé si haya otra cosa buena. Ah, este, pero es para jugar con otras personas. George, I've arrived at the location. No es para jugar solo. All right. Be careful. Let me know as soon as you find anything. Se ve de la chingada esa. Pacifier. Oh, ya he visto este juego. También es multiplayer. Se ocupan más jugadores. Five Nights at Freddy's. Pues es como lo que jugamos, como lo que jugué ahorita, pero no, lo que no me gusta de Five Nights at Freddy's es que es en 2D, no es en tercera dimensión. No puedes ir a explorar. Y han hecho juegos de Five Nights at Freddy's en 3D, pero son muy, muy, muy mal hechos. Entonces, yo creo que una mezcla de esto con lo que jugamos ahorita sería muy bueno. Un videojuego así, pero de la marca de Five Nights at Freddy's. Pero yo creo que el concepto y la complejidad de lo que jugamos ahorita es mucho mejor. Tiene mucho mejor historia. Yo creo que la voy a dejar aquí porque no sé si haya algo más que sea bueno. Man, mis vecinos tienen perros y ya me tienen hasta la madre. A veces estoy trabajando. Porque a veces estoy trabajando desde casa. Y qué escándalo, man, tienen esos perros ahí. Me da ganas de poner ventanas a prueba de sonido y todo. La voy a dejar aquí, no sé si hay otros juegos buenos. Pero por el momento, como no conozco ninguno, lo voy a dejar aquí. ¿Dónde está esto?